Esto, como sabéis, no es un canal de deportes, perdón, no es un canal de corazón, sí que es de deportes, sobre todo de fútbol. Y en este caso nos ha llegado una información que parece que está muy contrastada. Normalmente, pues siempre ha habido rumores de que Piqué era infiel a Shakira, pero en este caso no solo ha sido la prensa del corazón, sino el periodista prestigioso Emilio Pérez de Rozas, que no suele meterse en este tipo de cosas. Aparte, también hay mucha información en distintos canales, pero esto ya más de corazón, más específicos. Y parece ser que Piqué vive en su piso de soltero, ya que tiene un piso con la familia y otro de soltero. Aparte, sí que es verdad que últimamente se le veía mucho de fiesta, sobre todo con Ricky Puig y con otros amigos. Y entonces hay rumores y que prácticamente están contrastados de que Piqué ha tenido alguna infidelidad a Shakira. Esta noche es que salía de fiesta, la pareja no pasaba por su mejor momento. Aparte, dicen que la letra Shakira suele tirar en la letra, suele expresar lo que sienta. Ya le dedicó hace unos años una canción a Piqué, y en este caso la canción de Te Felicito, que si la podéis escuchar, os la recomiendo, podría ser un dardo envenenado a Piqué. Así que no se sabe quién es, pues en este caso, el amante, o sea, ha sido algo puntual. Pero sí que la información es que Piqué estaba últimamente muy desatado, salía mucho de fiesta. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, que no reaccionara, no a que el Madrid ganara la Champions, pero sí que hubo alguna jugada polémica y él solía decir algo, no estará por su mejor momento. Además, hay que recordar que tanto Piqué como Shakira, cuando se conocieron, tenían pareja, que Shakira estaba en una relación muy tóxica, pero Piqué no. De hecho, le llevó problemas con alguno de sus compañeros que eran amigas de eran amigos de su novia. Así que parece que estaba muy contrastado, y Piqué, pues en una de sus noches de fiesta, pues le fue infiel. Esto no quiere decir que se acabe, tampoco se lo deseamos. Deseamos que estén todo bien, y sobre todo por el bien de sus hijos, y ojalá por la información sea solo un rumor. Pero cuando lo ha dicho Emilio Pérez de Rozas, no creo que juegue con estas cosas. Y eso, ha dicho que están pasando pues una mala fase, y que la gente analice la letra de la canción de Shakira con Raúl Alejandro.